Bienvenidos amigos a otra noche de Olas y Vientos. Seguramente ahora estés en tu casa, calentito, disfrutando también de los primeros fríos de este otoño. Y bueno, empezó el otoño y empieza Olas y Vientos con un programa atípico. Hoy estamos sin Inés. Inés está en Buenos Aires cubriendo hípica. Así que hoy vamos a hacer un programa que nosotros queremos y vamos a poner lo que se nos antoje y aparte por los pedidos de ustedes. Exactamente, como dice Nico, a pedido de mucha gente. Millones. Cientos de personas. Vamos a traer lo mejor de nuestra expedición a los Andes junto a Fundación Diabetes Uruguay. Y también, como vamos a poner lo que nosotros queremos, te vamos a traer un viaje que hicimos con Leo Gualtieri y con el pelado Andrés, el presidente de la Unión de Surf del Uruguay, a Islas Galápagos. Un destino exótico, vida marina, olas, buena gente, la verdad que imperdible. Así que arrancamos el programa en nuestra expedición por los Andes junto a Fundación Diabetes Uruguay. Ponete cómodo. Subí el volumen. Que empieza Olas y Vientos. Pasate por los locales de Bond Street y vení a conocer la nueva colección de invierno de O'Neill y Circa. Canguros, camperas, jeans, longboard, skate y todos los accesorios que precisás para el surfing. Los locales de Bond Street los encontrás en Portones Shopping y Punta Shopping. Línea de invierno con Bond Street. Tercer día de nuestra expedición en los Andes. Ayer tuvimos un día bastante feo, frío. Tuvimos que esperar buenas condiciones para poder seguir nuestra marcha. Así que nos quedamos en el campamento a 2.500 metros de altura. Hicimos un reconocimiento por la zona. Pero tempranito nos quedamos ya dentro de las carpas para reponer energías y encarar hoy el día que va a ser muy largo. Bueno, la mañana arrancó muy, muy nubosa, con todos los picos nevados, bien marcados, que ha caído bastante nieve durante la noche. Ya en el equipo se empezó a sentir el cansancio, se empezaron a ver las ampollas en los pies, la ropa mojada, la ropa sucia, así que cada vez se está convirtiendo un poco más en una expedición. Empezamos a escalar, más o menos tenemos un viaje de 4 horas y va a ser el trayecto más duro desde lo que venimos caminando, ¿no? Sí, vamos a ir al último campamento que va a estar a unos 3.000 metros de altura. Nuestra última noche antes de llegar al objetivo que son los restos del avión. Así que sin más, estamos con muchas ansias y expectativas de llegar a tocar la nieve y ver la nieve en uno de los puntos más lindos de la cordillera de los Andes. Va a ser una prueba bastante, bastante importante, o sea, vamos a empezar a ver cómo la gente reacciona un poco en la altura. Ya vimos lo que tiene que ver con la marcha, con el trekking y un poco la trepada, o sea, que no hay cosas nuevas. Lo que sí es nuevo es un poco enfrentarse a cañón abierto, que es al viento, y cómo reacciona la gente en un campamento de altura. O sea, vamos a pasar los 3.000 metros, que es donde se empieza a sentir ya muchas veces los efectos de la altura, y pasar una noche ahí puede ser que ya alguno no pueda salir con que dice para arriba. Pero bueno, las expectativas están cada vez más altas, el ánimo altísimo, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Más fácil volver a casa.
realmente era aprender, estar con gente con la misma condición que yo, pero con muchísima más experiencia en todo lo que es el turismo aventura, el deporte, cómo manejarse en situaciones extremas, cómo manejar la diabetes en lugares donde uno no tiene todas las comodidades que se tiene en la ciudad. Aprendí cómo responde mi cuerpo a la altura, al ejercicio físico extremo, cómo manejar la medicación, cómo manejar los tiempos, cómo manejar la paciencia. El trabajo en equipo, súper importante. Compartir las experiencias y las vivencias que tuvimos el año pasado y poder ver que tengo como la intriga realmente de si puede haber llegado a quedar la bandera, si sigue ahí la bandera que se dejó el año pasado, y que esto sea un ejemplo para muchas otras personas que pueda llegar a servir como iniciativa. Camino para tomar un poco de agua. Estamos a 3.050 metros de altura. Atrás, el Valle de las Lágrimas, donde cayó hace 42 años el avión que llevaba a los uruguayos hacia Chile. Mañana subimos hasta allá arriba, vamos a ver lo que nos espera. Hoy metimos una caminata eterna. Ahora a armar las carpas y a dormir calentitos todos con cucharita porque hace un frío de morirse. Nos acompañó en esta travesía New Balance, un calzado que realmente respondió de muy buena manera a las dificultades del camino. Vos que haces deportes extremos y estás expuesto a lesiones musculares, te proponemos pomada con árnica adiomopática Hahnemann, que ayuda en la rápida recuperación y regeneración de la piel. Es desinflamatoria, calmante, sedante y la podés usar cuando tenés golpes, esguinces y lesiones leves. Cicatriza rápidamente. Acordate, cuando necesites una rápida recuperación, usa árnica adiomopática Hahnemann. Seguís en Olas y Vientos, primer bloque, arrancamos con todo, con los Andes, una experiencia mágica, única lo de los Andes. Sí, realmente son esas experiencias que cuando las haces, las disfrutás y las sufrís, no volvés a ser la misma persona. Creo que todos los del grupo volvimos con una enseñanza adentro que nos hace, creo que, hasta mejores personas. Estás filósofo. Muy bien, Leonardo. Estoy sensible. Bueno, y vamos ahora a otra experiencia también increíble que fue en el medio del Pacífico, en Ecuador, en una isla a 900 kilómetros de la costa, del continente. Sí, nos fuimos a Islas Galápagos, concretamente a una isla que se llama San Cristóbal. De vuelta, otra experiencia tremenda. Pudimos disfrutar de estar buceando con tortugas, tiburones, peces de todos colores. Mantarrayas. Después estar surfando una ola y adelante tuyo un lobito de mar, también disputándote la ola, ¿no? Los verdaderos locales del mar. Olas perfectas, la mayoría izquierda, sobre fondo de piedra. La verdad que entrar y salir del agua era toda una odisea porque la piedra volcánica te corta mucho, te lastima. La sufrimos, pero con la flora y la fauna que tenías en el lugar, se te olvidaban los tajos, los pies cortados.
y para correr una de las mejores olas con mucha gente local que era muy buena onda, ¿no? Sí, la gente de ahí, los locales, son muy buena gente, muy, muy serviciales, muy hospitalarios. Y hay un momento que ustedes van a ver que pasamos a través de un cementerio, ¿sí? Para llegar a un pico que se llamaba el Tongo Reef, había que pasar por un cementerio que la verdad que era muy pintoresco. Con nuestros amigos Guido, Carla, Fede, Toto, nos hicimos amigos de verdad en el agua. Así que ahora nos vamos a surfar calor, sol, naturaleza. En el Galápagos. M-O-S-H. Yeah, talk to me, baby. That's it right now, a little closer. Ahora sí, todos conmigo, vamos a bailar. Mr. E, M, O, S, H. 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 Mr. Lopez. Mr. T. Mr. Lopez.
Y ahora se viene la última parte de nuestra expedición en los Andes junto a Fundación Diabetes Uruguay. Como ya dijimos, debido a mucha gente que nos llamó, muy buena onda, pidiéndonos para pasarlo de vuelta, porque estamos saliendo muy tarde, le vamos a traer la parte que llegamos a los 3.800 metros de altura, que llegamos hasta el glaciar mismo de ahí de los Andes. En este lugar es donde están los restos del avión y tuvimos oportunidad de estar caminando por el glaciar y encontrar ropa, ¿no? Encontramos un zapato, encontramos una camisa, encontramos restos del avión. La verdad que algo que a mí al menos me emocionó mucho. El tren de aterrizaje, que lo van a ver, la rueda y todo. Aparte de eso, era de verdad una experiencia muy adrenalínica y también muy peligrosa, porque ahí en el glaciar vos venías caminando por la nieve y veías que cómo se lavaba el hielo y habían grietas que si te caes ahí te perdés. Sí, ahí no te sacan nunca más. Así que vamos al segundo bloque de nuestra expedición en los Andes. Muy bueno estuvo, ¿eh? Estuvo buenísimo. Bueno, ¿sabés las ampollas que tengo en las patas todavía? Esta experiencia fue realmente muy positiva para el grupo, para los que vinieron con diabetes y viven con diabetes, y para los que no también, porque seguro que fue un aprendizaje y por lo que hemos conversado, también pudieron aprender de cómo es vivir con diabetes. Y una vez más comprobar que, bueno, que hay que prepararse para los desafíos que uno se plantea y que con esfuerzo y perseverancia se puede. Atrás estábamos trabajando con Leo en la oficina y recibimos un llamado de Giselle de la Fundación Diabetes del Uruguay invitándonos a venir acá a los Andes, a la cordillera de los Andes. Así que nos informamos un poco de las condiciones que teníamos que tener físicas para ir, el equipamiento, el equipo de nieve. Bueno, dijimos con Nico, ¿nos vamos? Nos vamos. La decisión costó 10 minutos tomarla. Obviamente dejamos de pagar PPS, DGI, patente de rodado y un montón de cuentas más. Pero bueno, creo que estas cosas, si se te dan, hay que hacerlas por lo menos una vez en la vida. Y ahora estamos acá donde cayó el avión. En el medio de los Andes. Vamos a seguir laburando ahora. Thank you.
dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Bueno, tremenda experiencia en lo personal, un desafío importante, es físico y mental. En la montaña pueden quedar algunos problemas y la verdad que el grupo fue fantástico y ayudó mucho en esto que sucedió. Acá me estoy despidiendo de la montaña y espero que, bueno, que todo esto sirva para todos. También fue un gran desafío estar 5 días filmando en la cordillera de los Andes, cargando todos los equipos en la mochila, utilizando energía solar para cargar las cámaras y en las noches dormir junto con las baterías de las cámaras dentro del sobre de dormir, ya que el frío las descarga. Fue todo algo nuevo, mucho desgaste físico. Creo que me vuelvo con mucha experiencia y muy agradecido de esta oportunidad de poder estar filmando en este entorno increíble y con gente también increíble. Estos deportistas que conviven con la diabetes, personas muy valientes que se animan a desafiar la naturaleza en un lugar tan inhóspito y aislado de la civilización. Así que a la Fundación Diabetes Uruguay, muchas gracias, de verdad, en todo sentido. Gracias. Se nos fue volando otra noche de Horas y Vientos. Primero queremos agradecerte por haberte quedado hasta tan tarde para ver nuestro trabajo, que realmente lo disfrutamos, amamos lo que hacemos, amamos el deporte, y por eso te sugerimos que no te drogues, que entrenes, que te preocupes por tu físico y disfrutá la vida. Y acordate, si estás organizando un viaje, una expedición, digo viaje porque capaz que nos invitan a algún viajecito, ya que venimos en este plan de viajar, lo podés hacer por nuestras redes sociales, que están acá abajo, te comunicás y con mucho gusto iremos a cubrir tu evento, tu expedición, o nos vamos de viaje contigo. Seguramente, o algún asadito, una fiesta electrónica también. Nuestro próximo encuentro, lunes, pasadita a la medianoche, por Monte Carlo TV, Canal 4. Siempre lo mejor. Siempre con vos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, sí.